tema, les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de condecoración con la medalla de honor del Congreso de la República por los 25 años de creación política de la provincia de Paucar de Sara. Seguidamente, las palabras del señor congresista magíster José Urquizo Maya, congresista de la República. Todos y con todas, dándoles una cordial bienvenida en este recinto del Congreso de la República, el hemiciclo Raúl Porras Barnechea. Distinguida colega Luisa Cuculiza Torre, congresista de la República, quien viene en representación del señor presidente del Congreso, doctor Luis Alba Castro. Señor José Rosenthal Quispe, alcalde de la Municipalidad Provincial de Paucar de Sara. Distinguida consejera regional del Gobierno Regional de Ayacucho en representación de la provincia de Paucar de Sara, Sunilda Gutiérrez Fernández. Señor Raúl Olaechea Villaverde, presidente del Círculo Mutuo Pausa. Señor Guillén, presidente del organismo que representa a todos los entes representativos de los residentes en la capital de la República, me refiero a nuestra gloriosa Felipa. Percy Guillén, bienvenido. Distinguidos hermanos, hermanas, paisanos, muchos de vosotros son familiares, quiero saludarlos a cada uno de ustedes y darles una bienvenida y el agradecimiento por su presencia en este recinto del Congreso. Quiero señalar que el día 2 de enero del presente año, con ocasión de conmemorarse las bodas de plata, los 25 años de la creación política de la provincia más alejada, postergada y una de las más jóvenes de la región de Ayacucho, en la que estuvimos presentes, asumimos un compromiso ante el señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Paucar de Sara. Muy buenas noches, querido colega Urquizo, amigo. Personas que me acompañan en la mesa, mil disculpas por la confusión que tengo, pero no quería faltar a esta gran condecoración. Yo también soy provinciano como ustedes. Soy privilegiada de haber nacido en una provincia. Yo creo que no hay cosa más maravillosa que el interior de nuestra patria. Y también soy bastante serrana, así como ustedes. Soy de Huánuco. Entonces, el clima de Huánuco, la comida de Huánuco, el ambiente de Huánuco se parece mucho a Ayacucho. A pensar en los años que han pasado y lo que se ha hecho, a veces es poco lo que se hace con nuestros pueblos. En verdad hay que meterle mucho piso para que esto, todo lo que tú has dicho, salga adelante y pueda comunicarse más rápido con Ayacucho que con Ica. Porque es una barbaridad tener que ir a Ica estando en Ayacucho. Entonces vamos a apoyar, mi bancada va a apoyar totalmente todas las cosas que Urquizo pida por ustedes. Se debe sentir muy contento hoy día. Yo he sido alcaldesa de mi vida casi 12 años, en Huánuco y en San Borja. Y es el trabajo más lindo que uno puede trabajar, que uno puede hacer en política. Porque el estar en un municipio es servir al pueblo. Por eso vamos a tener la alegría y la felicidad de poder condecorar al alcalde de Paucar de Sara, previa lectura de la resolución firmada por el presidente y con quien les habla. Que Dios los bendiga y muchas gracias por estar acá. Se va a dar lectura a la resolución de condecoración. El Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú, resolución número 082, que el Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú, en sesión del 15 de junio de 2010, acordó
conceder la condecoración de la Medalla de Honor del Congreso de la República con grado de oficial a la provincia de Pauca de Salazar, del departamento de Ayacucho. Se resuelve. Otorgar la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú en el grado de oficial a la provincia de Pauca de Salazar, con motivo de conmemorarse el 25 aniversario de creación política por la amabilidad y hospitalidad de sus habitantes, por la importante contribución de su pueblo al desarrollo económico, social y cultural de la región del sur del país. Extender el diploma correspondiente e imponer la insignia de la condecoración en la oportunidad que se señale. Regístrese, comuníquese y archive. Se da el IVA en el Congreso de la República a los 15 días del mes de julio de 2010. Firmado Luis Alba Castro, presidente del Congreso de la República y del Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República de Perú. Luisa María Curiza Toro, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y secretaria del Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República. Invitamos al señor José Rosenthal Quispe, alcalde de la provincia de Pauca de Salazar, a recibir la joya de la condecoración. Con todos los asistentes, señora Luisa Cuculiza Torre, representante del presidente del Congreso de la República, Magíster José Urquizo Maquia, congresista de la República, representante de la región de Ayacucho, señorita consejera regional por la provincia de Pauca de Salazar, Unilda Gutiérrez Fernández, profesor Raúl Olaechea Villaverde, presidente del Círculo Mutuo Pausa, señor Percy Guillén Castro, presidente de Jerita, que representa a nivel del departamento de Ayacucho, señores autoridades, amigos, conpoblanos de la provincia de Pauca de Salazar, pero también con el departamento de Ayacucho, familiares. En esta oportunidad quiero agradecer públicamente esta distinción honrosa que va en mi nombre, pero lo recibo con bastante cariño y aprecio del Congreso. Desarrollar, progresar en lo futuro. Muy amable, gracias, muy buenas noches. Al grupo Los Bordones del Perú, grupo musical artístico. Bienvenidos. Muchas gracias a todos. Buenas noches.